entendido que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que uno trae en el corazón, lo que uno piensa, lo que uno cree, es lo que uno transmite. Y tengo ya 14 años de ser cristiana, creyente, y he comprendido que es básico el poder darle a la gente a música que tenga un mensaje. No me gusta la palabra positiva, porque no, sino un mensaje que les haga reflexionar, un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación. Y la música es una maravillosa herramienta para poder hacerlo. Y procuro hacer eso, que lo que tengo en mi corazón, lo que hay en mi mente, eso sea lo que yo pueda transmitirle a la gente a través de la música. Yo soñé, esperé buscando a alguien como tú, alguien que me comprendiera, un amor siempre fiel, verdadero y real, es lo que yo siempre busqué. No hay nada que se pueda comparar a ti. Hey, yeah. Eres todo lo que soñé. Olvidé el dolor, ahora ya todo es nuevo. Y ahora sé que no podré vivir sin ti. Si cada uno de nosotros tuviéramos en mente, ante cada circunstancia que vivimos, que debemos de tomar, asirnos de el abanico de valores que hay, como es el respeto, el amor, la fidelidad, creo que las cosas serían muy diferentes, no tan solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Creo que sobre todas las cosas el amor, porque el amor no es como lo que generalmente se piensa, que ay, amor es nunca tener que pedir perdón, ¿no? No, eso es de una película love story, no tiene nada que ver con lo que realmente es el amor. El amor verdadero es dar tu vida por tus amigos, dar tu vida, dar tu tiempo, dar todo lo que tú tienes por la gente que está a tu lado, y no tan solo la gente que amas, sino aún por la gente que no amas. Ese es el amor verdadero. Es tan necesario, porque creo que viviríamos en un mundo que sería armónico, y no lo es. Sales a la calle y de repente te encuentras en un zoológico lleno de animalitos, ¿no? Y a veces te encuentras tú siendo parte de ese mismo zoológico, ¿no? Porque te contagia. Y sobre todas las cosas, creo que el amor es el valor más grande y más sublime que puede existir. Sin parar trabajando estoy, hago lo que 100 no podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor y muchos se asombran de cómo yo me levantaré mañana y lo haré otra vez. Las decisiones difíciles vienen día a día, y la que tomemos el día de hoy es la más importante, porque es la que lo único que tenemos es el día de hoy. Ha habido definitivamente decisiones importantes en mi vida, como el poder decidir ser perdonada y amada por Dios, esa es una. Y día a día tengo que permanecer en ese mismo canal, ¿no? De seguir, de perseverar en que los principios de los cuales habla la Biblia puedan ser una realidad en mi vida. Entonces es una decisión diaria. Cuando tomo decisiones equivocadas, no solamente afecto mi vida, sino a los que están a mi alrededor. Y Dios me ha enseñado a pedir perdón. No es algo fácil, así como el amar desinteresadamente no está dentro de nuestra naturaleza nata, así tenemos que esforzarnos. Igual el pedir perdón. Entonces, cuando yo me equivoco, procuro restaurar a las personas a quienes afecté, y realmente recordar lo que hice mal para no volverlo a cometer. Porque es mi hogar.
Que al final de cuentas la ira no trae nada bueno, la paz sí trae, reconcilia, e incluso creo que cuando nosotros hacemos un esfuerzo de ir más allá a lo que sentimos cuando hay circunstancias adversas, como que se te cruza un microbusero y que sientas una cosa bien fea en tu estómago, en vez de ponértele al pleito, de verdad pensar que a lo mejor tiene una familia que a lo mejor está desintegrada, y yo lo hago. Pensar que tuvo un mal día, pensar que a lo mejor está enfermo a su esposa y que por eso está así, ¿no? Porque si te vas del otro lado, acaba siendo igual. Entonces creo que hay que felicitar a todos aquellos que en algún momento dado, en vez de ponernos como algún animalito del zoológico, nos ponemos como personas pensantes, porque Dios nos dio cerebro para pensar. Seguiré trabajando, soy mamá. El legado que me gustaría dejarle a mi hija en específico, porque mi madre tiene su vida, mis hermanos tienen su vida, pero creo que a quien tengo mayor responsabilidad de influenciar es a mi hija. El mayor legado que le puedo dejar, la mejor herencia, no es ni una carrera, no es ni una casa, ni un coche. Creo que es el poder considerar a Dios en todos sus caminos, porque entonces Dios va a enderezar absolutamente todo lo que esté chuequito. El que ella pueda considerar a Dios en todos sus caminos. De domingo a domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando, soy mamá. No puedo decir de échale ganas, mija, levántate, ¿no? Pues porque si no te quieres levantar, no te levantas, si no te quieres maquillar, traes la cara de palo y ¿qué? Pero Dios es el que puede animar tu ánimo, Dios es el que puede restaurar tu corazón y puede renovarte las fuerzas así como las del búfalo. Entonces, creo que cuando uno está con el ánimo caído, me encanta un proverbio que dice, el ánimo, lo voy a parafrasear, el ánimo que está contento soporta cualquier enfermedad, pero ¿quién va a levantar a un ánimo abatido? Entonces, creo que Dios es el mejor animador de corazones, porque es quien más nos ha amado. Entonces, yo creo que todas las mujeres y los hombres, cuando nos caemos y tenemos etapas difíciles, nuestra mejor opción es recurrir a Dios. Soy la directora y la domadora, este circo que es mi hogar. Soy la mediadora, exterminadora y presto sin interés. Soy la dentista, la enciclopedia, a veces soy doctor. Yo vivo de Cristo Aventura en Cristo Aventura. Así me la vivo todos los días, esperando a ver qué viene. Hay cosas que obviamente tengo que planificar, pero hay otras que caen de sorpresa, ¿no? Y tengo que recordarme constantemente que muchas de las cosas que suceden en mi vida no voy a tener el control. No las voy a tener, y aunque me choque, porque me gusta ser controladora, va a haber muchas cosas que yo no tengo control, pero lo que sí es un reto es qué voy a hacer ante esas cosas, cómo voy a reaccionar yo ante esas cosas que no tengo control. Y no me gustan las sorpresas, pero creo que la vida está llena de sorpresas y mi Dios me ha enseñado que no hay sorpresas a las cuales yo no pueda salir, de las cuales yo no pueda salir bien librada. Si estoy con Él, siempre voy a salir bien librada. Soy mamá. Yo tengo un verso clavado en mi corazón que es 1 Corintios 10:13, ¿no? Y entiendo que no me ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna situación adversa que no sea humana. O sea, muchos otros seres humanos las han vivido al igual que yo. Y que Dios es fiel para ayudarme a que juntamente con esa situación adversa
que yo estoy pasando, darme la salida para que yo pueda resistir. Para todos, Dios no hace excepción de personas, eso es maravilloso, gorditos, flaquitos, chinos, lacios, pelirrojos, de todo, de chile mole y guacamole. Y hay esperanza para todo aquel que cree que hay Dios y que en Dios puede él experimentar eso. Yo no puedo compartirle ni por intravenosa a la gente, ni por decírselo, la esperanza. Es algo que cada quien tiene que, la fe en Dios es algo que cada quien tiene que experimentar. Y entonces cuando uno conoce a Dios, empiezas a vivir de esperanza en esperanza. Eres todo lo que soñé. Siempre.